muchas gracias, compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el Boulevard Centroamérica, aquí a la altura de la entrada a la colonia Miraflores. Mire usted qué potente impacto, qué tremendo bombazo. Aquí, mire, el conductor de este vehículo tipo turismo color gris que miramos en pantalla, este carro con placas HAF5319, ha resultado de milagro ileso. Así como usted lo puede escuchar, ileso ha resultado el ocupante de este automotor luego que ha venido a impactar en este lugar contra estas son unas barreras de concreto. Estas son unas barreras de concreto que están aquí donde se construyeron en su momento las famosas vías del Trans 450 aquí en este lugar. Pues usted puede apreciar que este impacto ha sido en una barrera de hormigón o de concreto, así le nombran en lenguaje técnico los miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Han impactado contra este lugar, pero no hay daños a terceros. Se está a la espera en este sector de una grúa para que pueda retirar este vehículo de este lugar y así evitar pues mayores accidentes, porque hay otros conductores que vienen en este sentido, Soriano, hay otros conductores que vienen en este sentido también y tienen que hacer unos giros aquí porque está bloqueado completamente el tránsito vehicular en este carril de que va con dirección hacia el sector de la colonia Kennedy. Esto es lo que aquí ocurre, Mariel, Alan. Aquí hay paso cebra. Me estaba explicando uno de los miembros de Vialidad y Transporte que estos pasos cebra, esto es similar o semejante a un semáforo en rojo. Por lo tanto, los conductores deben de respetarlos. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Gracias a Carlos.